Amados hermanos, muy buenos días. Le damos la bienvenida a este servicio matinal. Por favor, acompáñenos en oración de apertura para invitar a la persona del Espíritu Santo a este lugar y también a sus hogares. Señor Jesucristo, inclinamos nuestro corazón ante tu santa presencia, que es la luz eterna, Padre Celestial, que es la luz que ilumina nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta bella mañana que nos has dado el privilegio de sentir tu presencia una vez más. Gracias porque este día está en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque permites que ahorita estemos en tu presencia una vez más para invocar tu santo nombre y para cumplir el propósito el cual fuimos creados, y es alabarte, glorificarte y aprender de ti, Señor. Ven esta mañana en tu deidad. Nos rendimos a ti, Señor, para que tú tomes control del músico, del adorador y del vaso que vas a usar, Señor, para exponer tu poderosa palabra, Señor. Toma control de la situación. Tú prometiste que mandarías poder para servicio, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en todo, para tu gloria, para tu honra y para seguir con la obra de restauración que se está realizando en tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, te damos la bienvenida. Bendito Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen refugio así, no en él, si aún las aves tienen refugio así, no en él. Aleluya, feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, tan solo Él me levanta, me da seguridad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Aleluya, feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida
cuidará también de mí. Nunca te desalientes, nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, tan solo Él me levanta, me da seguridad, me da seguridad, tan solo Él me levanta, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Aleluya. Noé en las aguas muchos días pasó. En las alas de una blanca paloma. No en las aguas muchos días pasó buscábate. Dios envió su señal en las alas de amor. Aleluya. En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor. Señal celestial en las alas de amor, en las alas de una blanca paloma, en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor. Señal celestial en las alas de amor. Cristo es Salvador. Vino al mundo a sufrir. Nació en un pesebre.
Cristo es Señor. Dios me dio su señal en las alas de amor. Aleluya. En las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor. Con esta estrofa y coro recibiremos la palabra. Aunque yo sufría en manera sin paz, clamé por alivio y lloré sin cesar. Fe no fue olvidada por Cristo el Señor. Dios me dio su señal en las alas de amor. Aleluya, reciba su amor en esta mañana en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor. Aleluya, en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor, en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor. Aunque yo sufría en manera sin par, clamé por alivio y lloré sin cesar. Fe no fue olvidada por Cristo el Señor. Él me dio su señal en las alas de amor, en las alas de una blanca paloma envió Dios su amor, señal celestial en las alas de amor. Muy buenos días, preciosos hermanos. Una vez más, es un honor, un privilegio para nosotros saludarle en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Esta es la escritura fundamental sobre la que estamos apoyando estas enseñanzas. Amén, hermanos preciosos. La palabra del Señor dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel
Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. En el mismo libro, por favor, en el capítulo 8, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, estamos una vez más delante de tu divina presencia en nuestro puesto del deber. Señor bendito, Creador del cielo y de la tierra, tú que conoces todas las cosas y sabes todas las cosas, te ruego, te suplico, te imploro, que tome, Señor, el control total de este espacio, de este servicio. Tú sabes, Señor, que este espacio a través del cual transmitimos te pertenece a ti. Nosotros somos solo simples instrumentos que si tú quieres puedes usar. Señor, no queremos avanzar sin asegurarnos que tú estás en medio de nosotros. Yo te invito, te invitamos. Ven, Señor Jesús, párate detrás de este lugar y háblanos. Y si quieres, úsame solo como un instrumento tuyo. Te ruego que me ayudes. Ordena los pensamientos que has colocado en mí. Permite que puedan ser expresados de la manera correcta, sin causar disturbio o perjuicio a ninguno de tus hijos, Señor. Permite que tu nombre sea ensalzado, engrandecido, adorado, alabado. Esa es nuestra meta, si puedo decir, Señor. Nuestra meta es que el mundo te conozca, que el mundo sepa de ti, y a nosotros ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, así yo te lo pido. Amén. Hermanos, si están ustedes de pie, pueden tomar sus lugares. Una vez más queremos empezar dándole las gracias primero a Dios por el privilegio de la vida, por darnos la oportunidad de pararnos todos los días detrás de este púlpito, y a ustedes hermanos, por acompañar estas transmisiones. Muchas gracias por apoyarnos siguiendo estas transmisiones. Si ustedes no nos escucharan, ¿a quién predicaríamos? De repente a las paredes. Últimamente hemos empezado, no sé si dando malas noticias, hemos estado anunciando hermanos enfermarse, hemos anunciado la partida de hermanos mayores, y hoy a mi lamento debo de anunciar, para los que no saben, la partida de nuestro amado hermano Fidencio Runco. El año 1984 conocí al hermano Fidencio Runco, a su esposa Esther, a sus hijos, a quienes amo, a quienes amamos. El día de hoy, por la mañana, nuestro amado hermano Fidencio Runco partió en un viaje sin regreso a la eternidad. Yo quiero sumarme a todos aquellos que están mostrando su pesar a nuestra amada hermana Esther y familia. Hermana Esther, estamos con usted. Lamentamos esta temprana ausencia de nuestro precioso hermano. Es increíble, me encontré con él en el mes de enero en el centro de Lima. Platicamos unos minutos. Jamás me hubiera imaginado que iba a ser la última vez que yo iba a estrechar su mano. Solo me queda y nos queda decir que nuestro amado hermano no ha muerto. Dice la Biblia, no como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Estamos esperando el día de la gran resurrección en que los sepulcros se abran, y de seguro nuestro amado hermano saldrá victorioso, ya no enfermo, ya no pálido, ya no debilitado, sino en la potencia de la vida. Mis oraciones, nuestras oraciones para con todos ustedes. Oremos. Padre Celestial, hoy en la mañana recibí con dolor la noticia de parte del nieto de nuestro amado hermano de la partida de nuestro precioso hermano Fidencio Runco. Recuerdo todavía la primera vez que lo conocí con sus pequeños niños. Padre, han pasado ya muchos años y a ti te ha placido llevártelo a casa. Y cómo duele, cómo nos duele, pero cómo le estará doliendo a la familia.
Nuestra madre hermana Esther está adolorida. Sus hijos están adoloridos. Su familia, sus nietos, sus yernos, sus nueras, la iglesia donde congregaba y por supuesto nosotros que somos parte de una sola familia, la familia del Señor Jesucristo. Y cuando alguien de la familia sufre, todos sufrimos. Ten misericordia de mí, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Padre celestial. Hermanos amados, estamos por la gracia del Señor ya hablando acerca del séptimo sello. Esta es la lección número 43. Me siento muy feliz, muy emocionado, muy contento por lo que significa para mí poder leer lentamente y de a poco este poderoso libro titulado La Revelación de los Siete Sellos. Este es un libro que cada creyente del mensaje debería tenerlo para comérselo literalmente hablando. Cuando empezamos el estudio de los siete sellos, naturalmente nosotros nos remitimos a este libro porque esta es la fuente sobre la que apoyamos estas enseñanzas. Pero no solo está ese libro, también está este libro titulado Citas del Mensaje. Aquí, hermanos, encontramos datos enriquecedores que respaldan todo el contenido de los siete sellos. ¿Qué encontramos en las citas del mensaje? Encontramos extractos donde el hermano Branham habla todo lo que hemos venido hablando estas semanas, pero los habla en diferentes folletos. He estado buscando referencias en cuanto al cuartito, referencias en cuanto a la carpa, referencias en cuanto al tercer jalón, y ya los tengo aquí. Espero leerlos hoy, y si no, será mañana. No es mi intención prolongar ni estirar esto, pero sin embargo, no quiero correr más de lo que corrió el mensajero. Si el mensajero hace una pausa, yo hago una pausa. Si el mensajero corre, voy a correr. Y si el mensajero se detiene, allí me detengo. He encontrado que al ir lento, al caminar lento, yo tengo la oportunidad de ver las cosas que no vería si corro. Alguna vez hemos corrido por las calles y en nuestra loca carrera no hemos visto lo que pasa a nuestro alrededor. Pero si caminamos lento, tenemos la oportunidad para mirar lo que está a nuestra izquierda, a nuestra derecha y a nuestro al frente. En esta mañana nos sentimos honrados por la visita de nuestro amado hermano Policarpo Zavala Cari y su amada esposa, nuestra amada hermana Julia. Hermana, hermano, Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros que en esta mañana acompañen el humilde trabajo que el Señor nos ha encargado, y es de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ese fue el recado que le dejó Pablo a Timoteo. Bueno, y yo creo que nosotros somos Timoteos. Usted es un Timoteo y yo soy un Timoteo del siglo XXI. Y tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y el tiempo se está acabando. Estamos llegando casi a la explosión de los siete truenos y al secreto que Jesús se negó a compartir con sus discípulos. Recordemos que en el libro de San Mateo, Jesús se negó a responder la pregunta que le hicieron concerniente al séptimo sello. Él no respondió la pregunta, lo único que dijo que cuando el verano se acerca, es fácil de notarlo. Entonces, lo que Jesús omitió, lo que Juan no escribió en Apocalipsis 6, porque Juan en Apocalipsis 6 escribió el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto sello. Cuando llegó al séptimo, no escribió nada. ¿Por qué no escribió Juan? Porque encontramos que cuando el séptimo sello se abrió, se hizo un grande silencio en el cielo que duró por media hora. Ya hemos leído y ya sabemos que cuando se hizo silencio, los ángeles se paralizaron. El cielo se paralizó, la tierra se paralizó,
nada, nada, nada se movía. Los ángeles ya no adoraban, los ángeles no cantaban, no tocaban sus instrumentos. ¿Por qué? Porque algo grande estaba aconteciendo, pero le fue prohibido a Juan escribirlo. Y así hubiera querido escribirlo, no hubiera podido hacerlo. ¿Por qué? Porque fue silencio total. Ya hemos aprendido que el silencio de media hora fue para que el diablo no escuche esta gran revelación y este grande misterio, si el diablo lo hubiera escuchado. Si Juan hubiera escrito, ¿qué no hubiera hecho? ¿Qué destrozos no hubiera causado? ¿Qué estragos no hubiera originado? ¿Cómo lo hubiera malinterpretado? ¿Cómo lo hubiera sacado de contexto? ¿Cómo hubiera sacado muchas doctrinas solo de ese pensamiento? Amén, hermanos. Muy bien. En esta mañana, hermanos preciosos, quiero continuar con lo que, por gracia de Dios, el día de ayer, en lo que el día de ayer nos quedamos. Muy bien, dijimos que cuando el ángel jure por el que vive para siempre jamás, que el tiempo no será más, entonces el tiempo no será más. Muy bien, voy a detenerme aquí un par de minutos. Espero con el favor de Dios recabar información del mensaje para sostener lo que estoy diciendo. Muy bien, todos nosotros debemos de saber que cuando un mensaje se abre, cuando un sello se abre, suena un trueno, suena una trompeta y un mensaje viene a la tierra. Un mensaje desciende, un mensajero o un ángel desciende del cielo y se une con un mensajero terrenal. Todos nosotros debemos ya de saber eso. Entonces Apocalipsis 17 es un ángel celestial y un ángel terrenal, porque Dios no puede irse en contra de su propia palabra. La Biblia nos dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y nuestro hermano Banan lo dice un poco más amplio. El hermano Banan dice, porque no hará nada el Señor Jehová aquí en la tierra sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Muy bien, entonces cuando el ángel jure que el tiempo no será más, millones y millones de personas perderán la vida. Todos aquellos que rechazaron el mensaje, todos los burladores, entre esos burladores se encontrarán cientos y cientos de miles de creyentes que creen tener vida eterna, pero no la tienen. Todos ellos serán, dice el hermano Banan, estopa, leña, en esa grande hoguera de la guerra atómica. Sin embargo, por su gracia divina, un remanente, un grupo de creyentes, hombres y mujeres que han estado esperando la aparición y la venida de Cristo, serán sellados. Ellos serán un remanente. Muy bien. Dijimos ayer que el hombre, el ser humano, tiene una debilidad. No sé si llamarlo debilidad, pero voy a decirlo de otra manera, una necesidad. La necesidad que el ser humano tiene es de adorar a alguien. Siempre el hombre fue creado, fue hecho para adorar. Siempre estamos queriendo adorar a alguien. Y los incas adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban al agua, adoraban la naturaleza. Los griegos adoraban a Zeus, adoraban a Eolo, adoraban a Marte, adoraban a Neptuno. Tenían sus dioses paganos. Roma no era diferente. El hombre fue hecho para adorar. Bueno, pero ese hombre que fue hecho para adorar también tiene una debilidad. Y la debilidad que él tiene es la de sacar de contexto la palabra del Señor. Lo mejor que nosotros podemos hacer
es meditar en lo que el hermano Branham dijo. Y dijo él: repitan lo que yo he dicho, digan lo que yo digo, porque yo un día voy a rendir cuentas. O sea, mi trabajo, nuestro trabajo, nuestra labor es solamente repetir lo que el ángel dijo. Mientras más fieles seamos a lo que el ángel dijo, menos problemas tendremos, porque es un problema salirse del contexto de la palabra. Jesús tenía un discípulo amado, se llamaba Juan. Este dormía en su pecho. Esto causó un poquito de celos en el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro le dijo: ¿y este qué quiere? Y Jesús le dijo: ¿y a ti qué? ¿A ti qué si yo quiero que él se quede hasta mi segunda venida? Cuando Pedro escuchó eso, lo compartió con los demás y se formó un pensamiento, una pequeña doctrina, y la doctrina era que Juan no moriría. Jesús nunca dijo eso, pero sus discípulos lo sacaron de contexto. No me sorprende que lo hayan sacado de contexto, porque así somos nosotros. Para no sacar una cosa de contexto, debemos entender y comprender que la Biblia y el mensaje es nuestro absoluto, es nuestro poste de amarre, es nuestro escondedero, nuestro fundamento. Si podemos entender eso, entonces no nos vamos a ir ni a la derecha ni a la izquierda, porque tenemos esa debilidad, esa predisposición. Por eso es que el ángel del Señor, cuando llega a la tierra, dice: regresen a la palabra. ¿Por qué dijo regresen a la palabra? Porque se salieron de contexto, se fueron por los extremos, se fueron detrás de las interpretaciones y detrás de las líneas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el hermano Branham, hablando y discerniendo el pensamiento de la gente, llegó a comprender que muchos pensaban que él se estaba apuntando a sí mismo. Sabemos que no fue así, pero no podía ser diferente. Él dijo: no estoy hablando de mí, no me estoy apuntando a mí mismo. Yo no sé quién será este personaje, este individuo, y si él ha de aparecer, a mí me toca menguar. Yo menguaré para que él crezca. Entonces muchos se han agarrado de esta declaración para decir: el hermano Branham estaba hablando de mí. Yo lo digo con mucho respeto. Tengo uno de los anhelos más grandes que yo tengo, es conocer a nuestro amado hermano Joseph Branham. ¿Quién no quiere conocer a nuestro amado hermano Joseph Branham? Ni bien Dios me dé la oportunidad, pienso conocerlo, al menos para estrecharle las manos. Yo sé que hay una corriente de mensaje de creyentes que dicen que él ahora es el profeta. Bueno, eso está en contra de lo que las escrituras enseñan, en contra de lo que el mensaje habló. Ahora, yo comprendo, entiendo, acepto y puedo predicar que nuestro amado hermano Joseph Branham tiene el ministerio de profeta. El hermano Branham así lo dijo, pero el profeta de la edad es solo uno. Esa es la razón por la cual nuestro amado hermano Joseph Branham siempre nos está apuntando a lo que dijo su papá. Siempre dice: quédense con la palabra, quédense con las cintas, escuchen las cintas. Ahora, ¿qué soy yo? ¿Qué es usted? Somos profetas. Ahora, el hermano Branham dice: un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Aquí está mi amado hermano Policarpo Zavala Cari. Y yo veo que él predica continuamente. Por la palabra, ¿qué es él? Un profeta. Un predicador del Nuevo Testamento. Pero el profeta de la edad, esa es otra cosa, porque solo hay 7 ojos, solo hay 7 espíritus, solo hay 7 mensajeros, solo hay 7 edades, hay 7 sellos, hay 7 truenos, hay 7 trompetas, hay 7 copas, 7 ojos, no hay más. Si colocamos otro, sería un octavo y no cuadraría con la matemática de Dios. Entonces el hombre siempre está trastocando la palabra, pero la novia no hará eso. Ella se va a quedar con lo que dijo el profeta, y si no lo entiende, aún así se quedará. Y a su debido tiempo, ella lo entenderá.
hemos dicho a lo largo del estudio de la exposición de las siete edades de la iglesia, que la razón por la cual Dios mandó al hermano Branham a esta tierra fue para recibir la revelación de la palabra y compartirla con el pueblo del Señor a través de la predicación. Su ministerio es diferente al de los demás mensajeros. Él viene a consumar, a revelar, a terminar con todas las dudas escriturales que estuvieron presentes a lo largo de la historia de la iglesia. En su ministerio, todos esos misterios se resuelven. Creo firmemente, y lo digo con todo mi corazón, que ya no hay misterios, porque ya le fueron revelados a él. Pero ahora creo también firmemente que el hermano Branham no lo dijo todo. Amen. Él no lo dijo todo. Usted puede juzgarme, tiene derecho. Yo no me voy a molestar. Pero él no lo dijo todo. Y esa es la razón de los problemas actuales que enfrenta el grueso de creyentes y ministros del mensaje de la hora, que en cosas puntuales no se ponen de acuerdo. ¿Y cuáles son esas cosas puntuales? No son las cosas del ayer, son las cosas que van a suceder mañana. ¿Y qué va a suceder mañana? La resurrección. ¡Qué grande problema! ¡Qué grande hueso de roer! ¡Qué grande, qué grande! Ahí nos atoramos, porque es futuro. Pero no tenemos problemas cuando hablamos de aclamación. Entendemos que el mensajero de la aclamación es el hermano Branham. Pero el problema es cuando hablamos del futuro, cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de la trompeta de Dios, sube acá, cuando hablamos de Gog y Magog, cuando hablamos de los santos bajo el altar, cuando hablamos de los 144,000 judíos, cuando hablamos de Moisés y Elías y quién los comisiona, allí es un grave problema, porque es futuro. Ahora, el problema máximo que existe es porque el séptimo sello no fue declarado, aunque fue revelado, porque ya fue abierto. La Biblia dice, cuando abrió el séptimo sello, o sea, el séptimo sello ya no se va a abrir, ya se abrió, ya está abierto, pero se omitió su mensaje. Juan no escuchó nada, allí estaba Juan, listo para escribir, y de repente, silencio total. Dios estaba escondiendo el secreto del séptimo sello en la esfera del silencio. Por eso es que Jesús, cuando fue abordado por sus discípulos, respondió tres preguntas, y en esas tres preguntas habló del primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello y el sexto sello. Y cuando llegó al séptimo, se quedó en silencio. Amen. Esta es la razón por la cual Juan, cuando escribe Apocalipsis capítulo 6, solamente habla de seis sellos, no habla del séptimo. Esta es la razón por la cual el hermano Branham, cuando predicó la revelación de los siete sellos, omitió el secreto. ¿Cómo podía darlo a conocer si Jesús omitió? ¿Cómo podía darlo a conocer si Juan omitió? ¿Cómo podía darlo a conocer si Dios le dijo, detente, no lo digas, omítelo? Silencio. ¿Por qué Dios guardó silencio? ¿Por qué le hizo guardar silencio al mensajero? Ahora, el hermano Branham lo escuchó. Él escuchó la explosión de los siete truenos y su contenido. Pero dice que fue tan rápido, que no pudo captar, no pudo entender, no pudo escribirlo, porque el hermano Branham lo escribía todo en su cuaderno de notas. Como se dan cuenta, estamos hablando algunas cosas muy sencillas, pero muy pesadas. Este espacio que el Señor nos ha provisto no es para causar polémica, no es para yo predicar lo que creo. Hermanos, no importa lo que creo, lo que importa es la palabra del Señor. ¿Saben por qué tenemos problemas? Yo creo esto, no, yo creo esto, no, yo creo esto, no, yo creo esto. Parecemos yoyos. Este lugar no es para yo predicar lo que creo, ni lo que se me parece, ni lo que se me ocurra. Es para predicar
la bendita palabra del Señor. El hermano Branham dice que debajo de los sellos, debajo del sexto sello, así lo dice, debajo del sexto sello hay un misterio triple. ¿Y cuál es este misterio triple? Ahora, ¿qué es el sexto sello? El sexto sello, el hermano Branham dice que son los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. El hermano Branham dice que el sexto sello lo abre Moisés y Elías. El hermano Branham dice que el sexto sello es la naturaleza siendo conmovida. O sea, Moisés y Elías van a traer cambios en el clima, cambios en la temperatura, cambios en la naturaleza. Eso es lo que harán ellos, porque ellos saben cómo hacerlo. Moisés trajo las plagas, abría el mar en dos, convertía las aguas en sangre, Elías hacía que no llueva, y si llueve, que llueva fuego del cielo. O sea, va a ser tanto calor, que los incendios forestales serán el pan de cada día. Todos los montes, todos los collados, todas las llanuras. Cuando usted va al Cusco, a Sicuani, Sicuani es verde, el Cusco es verde. Cuando venga la gran tribulación, todas esas montañas serán pasto para los grandes incendios forestales. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces el hermano Branham vio el secreto, pero no pudo interpretarlo porque todo fue muy rápido. Ahora, el misterio del séptimo sello, ¿dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? Yo viví siendo joven la efervescencia, la fiebre ministerial acerca de los siete truenos. Escuché a hombres de Dios ilustres, gigantes, decir que los siete truenos ya han sido revelados. Bueno, si los siete truenos han sido revelados, ¿qué hacemos aquí? Cuando los siete truenos sean revelados, el tiempo no será más, porque el misterio del séptimo sello está contenido en los siete truenos. Amen. Y el hermano Branham escuchó esos truenos. Eran como una ráfaga, eran como un deletrear, uno detrás de otro. Pero dice que fue tan rápido para él que no pudo escribirlo. Dije ayer y ahora lo reafirmo que nosotros debemos de conocer el lenguaje, el léxico del mensajero de la hora. ¿Cómo habla él? Si no conocemos su léxico, su lenguaje, nosotros vamos a malinterpretar lo que él está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a irme, hermanos, ya para empezar a hablar lo que en esta mañana, por la misericordia del Señor, vi y lo he separado acerca del misterio triple que hay en el sexto sello. Debo de confesar que cuando yo estaba haciendo mis apuntes y vi que el profeta dijo, el sexto sello contiene un triple misterio, yo coloqué, los siete sellos contienen un triple misterio. Porque un espiritillo me dijo, se equivocaron en la transcripción. Pero no hay equivocación. Entonces tuve que corregir y ponerlo como está. El sexto sello contiene un triple misterio. Ahora, digo lo que el hermano Branham dice, repito lo que el hermano Branham dice, el sexto sello son los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. ¿Y cuál es ese triple misterio? Allí vamos a entrar. Debo de decir que la revelación de los siete sellos es sobrenatural. No es natural, no es humano. O sea, la participación del hombre aquí no cuenta.
Y si el hombre cuenta, cuenta solo como un instrumento. Mire lo que dice el hermano Bannan, dice, nosotros no somos nada, yo no soy nada, no hay nada bueno en nosotros, todos los hombres somos iguales, todos los cristianos somos iguales, entre nosotros no hay ningún grande, todos somos iguales, estamos en el mismo nivel, no somos grandes ni debemos hacer que alguien sea grande. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que la sangre que compró el hermano Branham es la misma sangre que me compró a mí y que lo compró a usted. Puedo decir que entre nosotros no hay grande. Lo que sí hay son oficios. Como esta mano. Ve en esta mano. Cada uno de estos miembros ocupa su lugar. ¿Y cuál es el que más se nota? ¿Cuál es el más grande? Es el de aquí. Pero este no pelea con los demás, porque reconoce su posición. La misma importancia que tiene este dedo, tiene este dedo. Yo no amo a este dedo más que a este. Para mí todos son importantes. Entonces, el hermano Bannan recomienda, y estoy entrando ya. Dice, no tratemos de interpretar la palabra, sino de vivirla. Esa es otra de nuestras debilidades. Queremos interpretar lo que Dios ya interpretó. Cuando la interpretación o la revelación no es de particular interpretación. La interpretación de la bendita palabra del Señor solo le compete a Dios. Por eso dice, Dios es su propio intérprete. Cuando Dios quiere interpretar algo, Él no llama a un ángel. Él no llama a un querubín, a un serafín. Él no llama a un ser humano. Él lo interpreta y lo comparte a través de un hombre. Dios siempre ha actuado así. Y el hombre de Dios para nuestro día se llama William Branham. Él es el hombre de Dios. Nosotros solamente acompañamos el ministerio de este hombre, respaldamos el ministerio de este hombre, impulsamos el ministerio de este hombre. Eso es lo que hacemos, compartimos el mensaje que este hombre trajo. No somos menos importantes, él no es más que nosotros. Sin embargo, reconocemos a este hombre en la posición que le ha tocado, porque no todos somos boca, dijo Pablo. No todos son ojo. Somos miembros del cuerpo místico. Y todos no son boca ni ojo. A él le tocó ser boca y le tocó ser el ojo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, debemos apegarnos a lo que el profeta dijo. Debemos de darle honor, adoración solo a Jesucristo. Amen. Debemos amarle con todo el corazón y después amarnos los unos a los otros. Qué difícil es amarse los unos a los otros. Es fácil decirlo, pero cuando se trata de hacerlo, qué difícil es. Es como vinagre en nuestra boca. El hermano Bannan dice que hay un poder siniestro que persigue a todo hijo de Dios. Es a lo que todo hijo de Dios, y estoy hablando de mis hermanos y mis hermanas, es a lo que todo hijo de Dios se enfrenta. Y este demonio o poder siniestro es el desánimo. El diablo siempre estará tratando de desanimarnos. Y el otro poder siniestro que sigue a todo hijo de Dios, ¿cuál cree usted que es? ¿Cuál crees que es, hermano José? ¿Incredulidad? No, abrir sectas. Disculpen que me sonríe, hermanos. El hermano Bannan dice que hay un poder siniestro que sigue a todo hijo de Dios, que es el desánimo y abrir sectas. Somos sectarios. Una secta.
La palabra secta viene sector. No, yo estoy con mi sector. Yo estoy con los que creen como yo. Los que no creen no son, ¿ah? Yo no trabajo contigo o trabajo con él, con ellos no trabajo. Eso es demoníaco. Porque los miembros de mi cuerpo no pelean entre sí. Los miembros de mi cuerpo trabajan todos a la perfección, en armonía. No tienen celos. No hablan mal el uno del otro. Entonces el hermano Bannan dice que hay un poder siniestro que persigue a todo hijo de Dios, y es el desánimo y también el abrir sectas. Dios, líbranos de todo mal. El hermano Bannan sabía, siendo un hombre de Dios, que su peregrinaje por la tierra se acercaba. Él sabía que el día de su partida se aproximaba. Sabía que su vida en esta tierra no se prolongaría mucho. Por eso es que él tuvo que asegurar la bendita palabra del Señor. Porque el propósito de la venida de nuestro amado hermano Branham fue regresarnos a la palabra. Restaurar la palabra, dar a conocer la palabra. Él no vino para que nos enamoremos de Él. Él no vino para que lo adoremos a Él. Él no vino para que lo sigamos a Él. Él vino para que adoremos a Jesucristo. Él vino para que sigamos a Jesucristo. Él vino para que hablemos de Jesucristo. Entonces se hizo un silencio de media hora. El propósito de este silencio era de que el diablo no sepa nada, para que no lo imite, para que no introduzca sus trampas, sus artimañas, para que no lo saque de contexto, para que no lo interprete, para que no haga una secta de esto. Por eso es que esa media hora de silencio, en esa media hora de silencio, Dios escondió del mundo entero esa revelación. Y al esconderlo del mundo entero, lo escondió de nosotros. Le preguntan al hermano Branham: hermano Branham, ¿cuándo vendrá el Señor? La pregunta que le están diciendo es: hermano, háblanos del séptimo sello. Eso es porque el séptimo sello es la venida del Señor. Amen. Y cuando le preguntan al hermano Branham, ¿cuándo viene el Señor? Dice: yo no sé. Puede ser acá 20 años, puede ser acá 50 años, puede ser acá 100 años, puede ser esta noche o puede ser mañana. Su respuesta: ¿cómo va a saber si ni Jesús sabía? Jesús dijo que él no lo sabía. Ni aún los ángeles del cielo. Dice que solo lo sabía Dios. O sea, es un secreto celosamente guardado por Dios. Ahora, puedo agarrar el título de un sermón predicado por nuestro precioso hermano, pastor y apóstol Bernabé G. García. Estaba en su hogar y llamó a nuestro precioso hermano Carlos Cubillo por teléfono y le dijo: dale a Escabarrossi los mensajes Jehová. Sus secretos y sus profetas. Tengo por la misericordia del Señor ese juego. Creo que todos ya lo deben de tener. El solo título de esta serie de mensajes predicadas por nuestro amado hermano Bernabé habla mucho y debería de terminar con todas nuestras dudas. Porque Jehová tiene secretos. Amen. Pero Él le revela esos secretos a sus siervos los profetas. ¿Para qué? Para que sus profetas lo compartan con el pueblo. Esa es la manera de Dios. Dios no va a hacerlo de otra manera, porque Dios se sujeta a su propia palabra. Esta es la condescendencia divina. Entonces, en esta media hora de silencio, Dios escondió del mundo entero esta revelación. En esta media hora de silencio, Dios escondió aún del propio cielo este misterio.
¿Por qué lo hizo? Para que nadie lo entienda. A menos que Dios lo empiece a revelar. Ahora, ¿Dios lo va a empezar a revelar? Sí, pero ¿cómo lo revela? No debemos olvidar el triple propósito que existe en la apertura del sexto sello. Gloria a Dios. Cuando el hermano Branham habla del triple propósito de la revelación escondida en el sexto sello, hace mención a la numerología. Y dice, regresemos al 3. 3 es perfección. Y cuando habla de 3, habla del caballo blanco, habla del caballo rojo y habla del caballo negro. Y dice que estos 3 caballos se fusionan, se hacen uno y se convierte en el caballo amarillo. Amen. El caballo amarillo, el caballo pálido que representa la muerte, no es otro que estos 3 caballos. Amen. El anticristo, el falso maestro y el falso profeta. Eso es lo que es. Pero también hace mención el hermano Branham al espíritu del león, la palabra pura. Amen. Hace mención al espíritu del becerro, el espíritu del trabajo y del sacrificio. Y también hace mención a la sabiduría del hombre, ese espíritu que fue derramado en los días de la reforma. ¿Qué vemos ahí? 3. Pero dice, en nuestros días él nos regresa la palabra pura para que se cumpla lo que dijo Pablo: en parte hablamos y en parte conocemos, mas cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte será quitado. Pablo sabía que la revelación estaba limitada, pero que llegaría un día cuando todos esos entendimientos inconclusos sean totalmente completados y totalmente resueltos. ¿Y cómo crece la revelación? Poco a poco. Justificación tuvo su edad. Santificación tuvo su edad. Restauración de dones tuvo su edad. ¿Y ahora en qué edad estamos, hermanos Cavarrossi? Estamos en la edad del águila, el cuarto ser viviente, en la edad de la palabra, en la edad de la profecía, en la edad de la así dice el Señor. Ya no tenemos problemas con el bautismo bíblico, no tenemos problemas con, hermanos, no tenemos problemas con simiente de la serpiente, no tenemos problemas con la unidad de Dios, no tenemos problemas con el cegamiento de Israel. Ya no, ya fue revelado. Amen. Amén, hermanos. Amen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestros días, ha mandado el espíritu del águila, la palabra pura, sin mácula, sin mancha, el espíritu de Elías. Muy bien, debo de decirlo y lo voy a decir. El espíritu de Elías no es el hermano Branham. El espíritu de Elías es Cristo, Jesucristo mismo. Amen. Pero se tabernaculiza en un hombre completamente rendido a Dios. El hermano Branham dijo así: ningún hombre debe de predicar más allá de lo que vive. O sea, lo que el profeta está diciendo es: no prediques lo que no vives. El año 1962, nuestro amado hermano Branham predica un mensaje titulado La estatura de un varón perfecto. Ahora, él dijo que no debemos predicar lo que no vivimos. Y ahora él está predicando la estatura de un varón perfecto. Y si él vive lo que predica, entonces él había llegado a la estatura de un varón perfecto. Amén, hermanos preciosos. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a hacer mención y caramba, el tiempo es implacable. Quiero ir rápido. Faltan 20 minutos, hermanos. ¿Qué es lo que observamos en nuestra edad? O sea, ¿qué es lo que veo yo? Yo voy a ser sincero. ¿Para qué miento? Soy celoso con los púlpitos. Creo que el púlpito no es para poner a un amigo. Creo que los púlpitos no son para nuestros héroes.
El púlpito le pertenece a Jesucristo. Y creo que Jesucristo debe de estar morando en sus predicadores. Creo que nadie que no tenga a Jesucristo dentro de él debe de pararse detrás de un púlpito, porque es peligro. Va a hacer daño y se va a hacer daño. Pero ¿qué es lo que observamos hoy? ¿Qué es lo que miramos? Hoy es el tiempo de la organización, del poder político, del poder religioso. Es días del poder eclesiástico. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, voy a usar la pizarra por unos momentos. Voy a usar la pizarra por unos momentos y espero en el nombre del Señor puedan captar lo que extraigo del mensaje que predicó nuestro amado hermano Branham. Esto no es inteligencia. El hermano Branham dice: soy suficientemente inteligente para saber que no sé nada. Y me pareció muy tremenda frase. Soy totalmente inteligente como para saber que no soy nada. Ahora, si él es totalmente inteligente para saber que él no es nada, bueno, yo también quiero ser inteligente para entender que no soy nada. La inteligencia proviene de Dios. Muy bien. A lo largo de las siete edades de la iglesia, Dios mandó cuatro edades. Podemos decir siete edades de la iglesia, pero vamos a decir, como dijo el hermano Branham, cuatro edades. No existe contradicción. Esto es verdad y lo otro también. Y esas cuatro edades son la edad del león. Esta edad del león comprendió a Éfeso y a Esmirna. Esta es la edad del león. Dos, la edad del becerro. Esta edad comprendió a Pérgamo y Tiatira. De ahí sigue la edad de la inteligencia humana. Del hombre. Ya saben que esta edad comprendió a Sardis y Filadelfia. ¿Y qué movimientos? El movimiento luterano, wesleyano y pentecostal. ¿Qué vemos? Justificación, santificación, restauración de dones. Muy bien. El hermano Branham dijo que la Odisea no es una edad. Y no se equivoca, es la verdad. El hermano Branham dice que, bueno, ahí no sé si ven, pero el hermano Branham dice que la Odisea es la extensión. De Filadelfia. Hoy encontré otra palabra. Dice que es el sobrante. ¡Qué increíble! El hermano Branham dice que la Odisea es la extensión. O sea, la Odisea no es una edad. La Odisea es la extensión de Filadelfia. Es Filadelfia que se está extendiendo. O sea, es el sobrante de esa edad. Bueno, voy a borrar. Muy bien. Bueno, ¿y cómo era Filadelfia? Sí, Filadelfia era la edad de la puerta abierta.
era la edad del sistema religioso. Era la edad de la reforma. Era la edad denominacional o de la denominación. Era la edad episcopal. Todo esto, en todo esto, hoy sabemos que Dios odia el sistema religioso. El hermano Van dice, no somos reformadores, es restauración. No somos una denominación. ¿Por qué no somos una denominación? Está en contra del movimiento episcopal. Hoy, pero en ese tiempo, el hermano Branham dice que en todo esto estaba Dios. Allí estaba Dios, pero ya no está. ¿Y cómo es el grano de trigo? Cuando cae a la tierra, ¿qué sale? Dos hojas. Justificación. Allí está la vida, pero de repente la vida se pasa aquí. La vida que estaba aquí se pasa aquí. Y ya es Wesley. Organización, reforma, denominación, sectas. Pero de repente la vida avanza y se va al forro. Allí se va. ¿Qué es? Justificación, santificación, restauración de los dones. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? La edad que estamos viviendo en realidad no es una edad, es la extensión o es el sobrante de Filadelfia. Esta es la razón por la cual en esta edad, en nuestros días, la mayoría se inclina a organizarse. Vamos a formar nuestros grupos ministeriales. Vamos a formar nuestro ministerio. Vamos a formar nuestra organización. No que la mía, no que la tuya, no que la de él. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la vida ya no está aquí. La vida ya no está aquí. Ahora la vida regresó al grano de trigo y el grano de trigo habla. Y dice, el por qué estoy en contra de la religión organizada. Amen. El grano de trigo habló, no somos una denominación. El grano de trigo habló, no he venido para que me sigan a mí. No he venido para fundar una iglesia, para fundar una denominación. He venido para regresarlos a la palabra. Entonces, hoy el ser humano se inclina a la organización, y estoy hablando del mensaje, se inclina a la manera eclesiástica, parecemos reformadores, queremos formar un seminario, una escuela, un grupo selecto de ministros. Eso fue en los días de la reforma, y eso estaba bien, Dios estaba allí. Pero ahora es otro tiempo, otra etapa, dice el profeta, lo hemos superado. Voy a leer 385 de los siete sellos. Sí, directo, hermanos. El séptimo sello. El sexto. Vamos a ver si es igual. Es otra enumeración. A ver, voy a leer lo del que tengo. Dice así. Ahora, ¿notaron esto? Todo. Con razón la gente hoy día vive como en un tiempo sobrante, como fue el tiempo de los reformadores,
porque todavía lo están mirando a él en la manera eclesiástica. Lo están mirando de la manera como los seminarios lo han enseñado. Esa fue la manera de Dios allá, en un tiempo, pero ahora ya hemos superado esa etapa. Cuatro etapas: el león, el becerro, la inteligencia del hombre y la edad del águila. Pero la gente se queda en la inteligencia del hombre: mi sabiduría, mi sagacidad, mi entendimiento, mi proyecto, mis planes, mi plano. No, hermanos. Ahora estamos en la edad del águila. La palabra revelada, la cosa entera, ya no es en partes, ahora está completo. Pablo dijo: todo lo que es en parte será quitado, mas en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, cuando empiece a usar a su instrumento, cuando empiece a usar a su ministro, a su predicador, cuando éste empiece a predicar todos estos misterios que estuvieron sin resolver, que estuvieron inconclusos, serán totalmente consumados. Muy bien, estamos terminando. Entonces, debajo del sexto sello hay un triple propósito. ¿Cuál es el triple propósito de Dios? Número uno, la purificación de la Virgen Fatua en el propósito, en el periodo de la gran tribulación. O sea, el primer misterio triple que está debajo del sexto sello, y el sexto sello son los juicios de Dios cayendo, son la purificación y el sellamiento de la Virgen Fatua. El hermano Branham dice que la Virgen Fatua es un pueblo de creyentes muy bueno, pero que dice rechazaron el mensaje o fueron engañados por algún falso predicador, pero son gente buena, y por no haber discernido, por no haber pesado, por no haber aceptado, ellos tienen que ser purificados en la grande tribulación. Voy a leerlo. Amén, hermanos. 388. El primero es que las vírgenes fatuas tenían que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. Tenían que ser purificadas de su pecado, de su incredulidad y de haber rechazado el mensaje. Esto se logró con ella en el tiempo de la tribulación. Vemos que ellos aparecen acá en Apocalipsis 7, allí entre el capítulo 6 y 7, donde había sido purificada y les había sido dada su vestidura. Ahora, ella no es la novia, pero es la iglesia, gente pura, que quizás no tuvo oportunidad de recibir el mensaje o de alguna manera fue cegada por estos falsos profetas, predicadores, y no tuvieron oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones, y aquí son purificados durante este tiempo. Nos faltan 9 minutos. Amén, hermanos. Muy bien. El segundo propósito que se encuentra debajo del sexto sello. Dice: noten que hay otro tiempo de purificación, el cual es para Israel. Cuando se reúne, ese es el segundo propósito. Dios purifica a Israel en el tiempo de la tribulación. De entre los millones que se habrán juntado allá, habrá un grupo seleccionado de 144,000 y ellos también serán purificados. Dios purificando a Israel. ¿Y cuál es el tercer propósito? ¡Qué precioso es esto! ¡Qué precioso! Todos sabemos que la tierra fue contaminada cuando el hombre pecó. Y Dios no soporta el pecado. Muchos están esperando ahora el regreso físico de Jesús, pero para que Jesús regrese físicamente tienen que pasar 3 cosas. Lo mismo que nos pasa a nosotros tiene que pasar a la tierra.
Todos nosotros queremos a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Todos nosotros queremos. ¿Quién no quiere a Dios viviendo en nuestro corazón? Pero para que Dios viva en nuestro corazón, tiene que pasar tres cosas. Tenemos que pasar San Juan 5:24, justificación. Esto es bautismo en agua. ¿Es correcto, Joseph? Tiene que pasar santificación. Tiene que pasar el bautismo en fuego. Para que Jesucristo venga a mi corazón, yo tengo que pasar por aquí, pero no solo quedarme allí. Tengo que pasar por aquí y no solo quedarme allí. Tengo que experimentar el bautismo en fuego. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Muy bien. Ahora vamos a imaginar, esta es la tierra. Bautismo en agua, diluvio. La tierra ya fue bautizada. Santificación, la sangre de Cristo cayendo a la tierra. Pero para que Dios venga a la tierra, tiene que ser bautizada en fuego, guerra atómica. El hermano Bannan dice que la tierra se mirará desde el cielo como si fuera otro sol. Entonces, el tercer propósito que está debajo del sexto sello es la purificación de esta tierra. Noten, la tierra entera debe ser purificada. Será tal cosa que la luna, las estrellas y toda la naturaleza será purificada. ¿Entienden de qué se trata? La tierra se está renovando, siendo purificada, preparándose para el milenio. El milenio ya viene, y vean, todo lo que tenga cualquier suciedad tendrá que ser purificada durante el sexto sello. O sea, el sexto sello, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. El sexto sello es la purificación de todo. Amen. La purificación de la Virgen Fatua, la purificación de los 144,000 judíos, la purificación de esta tierra. Tiene que ser totalmente purificado. Ahora, dice el hermano Brano, así como el sexto sello esconde un triple misterio, el séptimo sello también esconde un triple misterio. Amen. Mañana entraremos con el favor de Dios a ese punto. Que Dios nos ayude. No es algo que el hermano Bannan solamente da tres pistas de cuáles son estos tres misterios, pero no los da a conocer. Pero da tres pistas. Y son las mismas pistas que dio Jesús: su venida, la hora de su venida y cómo viene. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias infinitas por tus misericordias, por tu bondad, por la oportunidad, por el honor que significa estar parado detrás de mis hermanos a través de esta plataforma del Facebook. Estoy muy contento por el adelanto de la tecnología. A través de la tecnología, Señor, podemos predicar todos los días, podemos rendirnos, podemos entregarnos, estamos obligados a leer, a escudriñar, a meditar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te ruego que me ayudes y que nos ayudes. Gracias por mis hermanos que están al otro lado, mirando y escuchando estos servicios. Te ruego, te suplico, te imploro que me ayudes, que ayudes a cada uno de mis hermanos, que seas propicio con la necesidad de tus hijos, que te compadezcas de los que están sufriendo, de los que están llorando, que tengas misericordia de los que están enfermos con esta plaga del COVID-19, que pongas en la mente de cada uno de mis hermanos la necesidad de poder cumplir con el protocolo para cuidarse, para que no se enfermen y para que no enfermen a sus seres queridos ni a sus congregaciones. Cuídanos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Coloca en nosotros el fuego del Espíritu Santo que destruya, que aniquile
toda bacteria, todo virus, toda enfermedad, toda plaga. Ayúdanos, ayuda a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo. Consuela a los que lloran, consuela a los que están enterrando a sus seres queridos. El mundo está sufriendo, las noticias solamente nos hablan del sufrimiento, de la muerte, del dolor, de las lágrimas. Yo te pido en esta mañana encarecidamente por todos los necesitados, por todos los que sufren, por todos los que lloran. Te lo ruego encarecidamente en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si Él así lo permite, en la tarde estaremos escuchando al hermano Branham y el día de mañana a las 10 estaremos una vez más con ustedes para servirles. Shalom Adonai, hermanos preciosos. Solo que ser como Cristo.
Padre Celestial, venimos reconociendo que este es el lugar que te pertenece, Señor. Aquí está tu gloria Shekina, Señor Jesucristo. El altar, el púlpito, te pertenece a ti, bendito Espíritu Santo. Y venimos con nuestras oraciones, Señor, sabiendo que la oración es el poder que tú le has dado a tus hijos, Señor. Sabiendo que la oración es parte de la obra sobrenatural, pedimos por las necesidades de tu pueblo, ya sea en economía, en salud, en necesidad natural y espiritual. Aún tú escuchas nuestro clamor, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo, cada mano levantada, cada mano rendida a tu deidad, Señor. Obra en tu pueblo conforme a tu voluntad perfecta. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Si hay algo que estorba a nuestra oración, perdónanos. Ten misericordia de los afligidos, de los enfermos. Derrama esa unción, esa fe para que haya esas obras sobrenaturales. Prometiste que tu Espíritu Santo es la continuación de tus obras. Ayúdanos, escúchanos y te agradecemos por la economía, por el pan, por el trabajo, por la bendición que le das a tus hijos. Protege a tus hijos que salen a trabajar. Protégelos a los que tienen negocios, tráeles clientes. Ayúdalos, oh gran Jehová Jireh. En el nombre de Jesucristo te rogamos y pedimos. Amén. Para adorar a Dios estamos aquí. Para adorar a Dios estamos aquí, para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios he venido a adorar. Para adorar a Dios estamos aquí, para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios he venido a adorar. Para adorar a Dios estamos aquí, para escuchar palabras de amor. Quiero llenar mi ser con tu poder. A Dios hemos venido a adorar. A Dios hemos venido a adorar. Señor Jesucristo, gracias por permitir que te alabemos y glorifiquemos. Con ese propósito fuimos creados, para alabarte y para aprender de tu poderosa palabra. Gracias por estar aquí. Gracias por derramar esa palabra hablada que es la simiente original. Gracias por darnos esa semilla original en esta mañana que dé fruto en el corazón de mis hermanos, que produzca una fe poderosa. Gracias porque la fe está creciendo en nuestros corazones, gracias al oír de tu palabra. Te agradecemos por estar aquí y te rogamos que nos traigas con la misma expectativa, con el mismo estímulo, para estar siempre en tu presencia en el culto de la tarde. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y pedimos. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de cinta. En la tarde estaremos escuchando preguntas y respuestas de Hebreos. Asimismo, les recordamos que por favor guarden su distancia de 1 metro cuando salgan. Lávense las manos, por favor, y colóquense su tapaboca. Pero sobre todo, colóquense bajo la protección del Shaddai, que es el Todopoderoso. Dios les bendiga. Les amamos. Shalom, Adonai, Shalom.
Señor, la paz. La paz del Señor, la paz. La paz del Señor, la paz. La paz, la paz. La paz del Señor, la paz. La paz del Señor, la paz. La paz del Señor, la paz, la paz, la paz. Shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom, shalom Adonai, shalom. Shalom, 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 Adonai, shalom, shalom, Adonai, shalom, shalom, Adonai, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.